Es por supuesto para la gente que está estudiando esas carreras, pero también para quienes nos gusta el cine, para quien nos gusta el tema de las producciones, es una oportunidad de ver y de muy cerca gente que está detrás de esas grandes producciones que nos hacen pues soñar, sentir, vibrar. Por ahí un gusto ver al doctor Norzagaray, le mandamos un saludo al doctor Ángel Norzagaray, vicerrector, también al director de la Facultad de Arte de la UABC, al doctor Serrano, Daniel Serrano, a la maestra Cristina Conde Félix, mi maestra de televisión en la Universidad Autónoma de Baja California, le mandamos un abrazo. De televisión, de lo que se hace acá atrás, mire, de producción, de las cámaras, de los switches, de todo eso, fue mi maestra. No crea que de esto ya yo respondo, usted va a disculpar, ¿qué le digo? Pues soy del Cóndor. Pero finalmente, de verdad, estamos emocionados quienes tenemos afinidad por estas expresiones. Por ahí usted reconoció a lo mejor el actor, lo vio muy poquito. Bueno, pues aquí le voy a una entrevista que le hizo una entrevista en exclusiva la compañera Sofía Cavada, quien está a cargo del área de cultura, sobre todo los sábados en el Contacto Express, pero que ya le hemos pedido que nos traiga este tipo de entrevistas también para pasarla a Contacto Nocturno. Y es que este actor, que yo creo que usted sí ubica perfectamente bien, por ahí en un personaje que le llaman el esqueleto, véalo bien. Escúchelo, además, orgullosamente, Baja California le concedió, le digo, esta entrevista, que por cierto, mañana va a estar invitando a una conferencia. Adelante. ¿Cuál es tu participación ahorita en el FICS? Me comentas que vas a tener un panel. Me llamaron para invitarme a esta octava edición del FIC y estoy muy contento y quiero felicitarlos por el esfuerzo que significa realizar un festival de cine y que tenga continuidad. Entonces fui invitado a esta octava edición del festival a un panel acerca del cine en Baja California, en el que estaré compartiendo el panel con Felipe Tututi, un gran actor de aquí de Mexicali, bueno, es de Tijuana, pero ya lo adoptó Mexicali, y con el productor Omar Beitia. Pues aprovechar para invitarlos, el costo es gratis, es mañana en el Teatro de la UABC a las 4 de la tarde, ya saben, para todos que tienen duda o que sea lo que sea, que pues te vayan a ver a ti, un gran actor mexicano, gran actor, y igualmente a Tututi. Sí, pues los invitamos a que vengan al panel a escucharnos ahí algunas cosas que tenemos que decirles y que conozcan un poco más del festival y de esta facultad que la verdad hubiera sido increíble que cuando yo estudiaba, cuando yo me dedicara, hubiera todas estas posibilidades y que no tuviera uno que irse del estado para poder estudiar lo que uno quiere. En realidad me acabo de pasear por la facultad de aquí de Mexicali y ya conozco la de Tijuana, y de verdad que mil felicitaciones porque me dejaron con la boca abierta, con todo el equipo, con todas las carreras, las instalaciones y todo lo que les ofrecen aquí en Baja California. Los invito a que vengan al panel, que se acerquen, que conozcan la facultad y bueno, o sea, ahí estaré yo, ahí estará Felipe y ahí estará Omar.